Pregunta referente igual al regreso de clases. Un grupo de estudiantes marchó a la Ciudad de México para pedir un regreso de clases seguros. En ese sentido, hay una manifestación. ¿Qué opina usted referente a ello y si es, hay un regreso seguro para las actividades? Perdón, no oí sobre la parte de... Ah, que un grupo de estudiantes marchó, ¿sí?, sobre las calles de la Ciudad de México, llegó al Zócalo, exigiendo un regreso seguro a las clases. En ese sentido, la Autoridad de Salud y la Secretaría de Educación Pública aseguran que va a haber un regreso, un retorno de clases seguro. Claro, de eso se trata, de eso se trata, de tener un retorno seguro. En la medida en que todas y todos nos vinculemos, nos familiaricemos con los protocolos de seguridad sanitaria en el ambiente escolar y que los pongamos en práctica, que se cumplan, es que vamos a tener un retorno seguro. Estos protocolos, como hemos comentado en otras ocasiones, fueron diseñados, planteados, evaluados desde que arrancó el cierre, hace un año, más de un año, el 23 de marzo de 2020, decidimos cerrar el sistema educativo, se lo planteamos así a la autoridad educativa y se tomó la decisión de cerrar. Pero desde ese entonces se diseñó las bases de lo que serían los protocolos de seguridad sanitaria. A lo largo de todo el año o más de un año de la pandemia, hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación Pública en ir actualizando y manteniendo al día los protocolos de seguridad sanitaria en el ambiente escolar, que son perfectamente compatibles con los protocolos generales de seguridad sanitaria en los espacios físicos abiertos y cerrados. Entonces, definitivamente el retorno seguro es una prioridad para que tanto educandos como mentores y mentoras tengan la tranquilidad de que los ambientes serán seguros. Ahora, muy importante, no tener falsas expectativas. La pregunta obvia es, ¿eso significa que no va a haber casos de enfermedad en los recintos escolares? No, no significa eso, sería completamente fantasioso pensar que no va a haber ni un solo caso. Se pueden presentar casos, pero lo importante es que se tenga una reducción al mínimo posible de ese riesgo y que también se tenga la capacidad de identificar tempranamente la ocurrencia de casos o la ocurrencia de brotes para que conjuntamente autoridad sanitaria, autoridad educativa y la comunidad de padres y madres de familia trabajen conjuntamente para responder ante este tipo de situaciones. Muchas gracias, Óscar. Janet Galindo.